sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodelosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Simón es un lucero, mensajero y mediador de Dios, patrón y dueño de los caminos, y es 1 y 21. Lucero, él es el niño mensajero, removedor de obstáculos. Lucero es un guerrero que trae el equilibrio verdadero. Qué bonita canción, la verdad, toda esta canción de Simón. La verdad es que ahí pueden meterse, voy a poner la liga. Prometí en el otro video, no la puse en el momento, pero bueno, ya ustedes desde el video pasado pueden ver esa liga. Ah, qué bonita canción, ¿no? De verdad, la de Simón. Y pues bueno, ¿qué tal a todos? Los saludo, como siempre, desde el Sendero de los Brujos. Recuerden que ya tenemos la página de TikTok. Si quieren meterse, tenemos ahí contenido exclusivo. La verdad es que también está haciendo un gran esfuerzo entre las personas que ya están cooperando en esta página. Nos han comentado acerca de Mitch. Tenemos algunos programas de Mitch. Lo que pasa es que por ahí quedó y vamos en continuidad. Y se quedó ahí un programa pendiente en donde eran 7 chakras. Por X o Y se grabaron 6. Si ustedes no lo ven nada mal, vamos a sacar un programa de ella que no sea con la continuidad. De bueno, saltarnos un poco y después ya veremos el otro. También, pues comentarles que la persona que nos apoya precisamente en esos videos que no hace realmente un servidor donde no hay entrevista, es una persona que ahorita, pues gracias a pues, su esfuerzo, obviamente, y pues a los santos, a los muertos, ha tenido un gran progreso. Él es un director de, en cuestiones de cine, de comerciales, y pues la verdad es que ahorita tiene unos proyectos bien interesantes, ¿no? Los cuales pues agradezco por ahí estar sumándome a esos proyectos. Y es por eso también tenemos a Emanuel que, pues bueno, ahorita ya estamos ahí checando algunas computadoras porque necesitamos los procesos que se realicen de una manera más rápida. No es por él, realmente la computadora es que sí está un poquito carente, la computadora que él tiene. Y ya estamos viendo eso, ¿no? De hecho, prácticamente el día de hoy me dediqué a buscar una computadora que fuera en puntos, pues, económica, que tuviera los precios que requerimos. Y con los amigos, precisamente, ahí en la Plaza de la Computación, ¿no? Un saludo a todas las personas ahí de la Plaza de la Computación, de Meave. Un saludo a Juan, ¿no? Que, bueno, no está en todo esto, ¿no? A lo mejor ni sabe que me dedico a esto, pero, bueno, es un amigo, realmente, que estuvimos un ratito, ¿no? Ahí, platicando, un gran saludo. Y bueno, pues todo esto, ¿no? Ahí checando, viendo todas estas cosas, ¿no? También quiero, pues, mandar una felicitación a todos los médicos, a todos los doctores, que ahorita están luchando y haciendo una gran labor. Obviamente a los que son personas, a los médicos, que tienen bien el oficio, que ven a la gente como gente, que realmente se preocupan por establecer la salud de los demás, a los que realmente tienen esa vocación, a los buenos médicos, no a aquellos médicos déspotas que pues muchas veces sí, en ciertas partes, sí, por unas el sistema, otra falta a lo mejor de insumos, de medicamentos, pero por otro lado también vemos negligencia tremenda en los médicos. Pero bueno, un abrazo a todos los médicos, a los médicos del IMSS, a los médicos del Seguro Social, a los médicos particulares, no importa la especialidad, que han estado ahorita y que durante mucho tiempo van a estar en todo esto, ¿no? En todo esto de la pandemia. Que bueno, esperemos cada vez obtener mejores noticias, pero obviamente esto va para largo. Cuídense, la verdad, cuídense bastante, porque nos han tocado casos pues muy, muy complejos, muy negativos de todo esto, ¿no? Y un saludo a todos los senderistas que están consagrados, que están rayados. Y bueno, el espíritu de la casa les prometió que mientras hicieran las cosas bien, fueron por un camino recto, fueron buenas personas, pues iban a estar bien, ¿no?
y hasta el momento en el sendero, a menos de que se me diga lo contrario, se me pase la información contraria, pues afortunadamente tenemos un saldo blanco, ¿no? Las personas han estado bien. No quiero decir que se hagan trabajos para eso, ni nada. No, para nada, ¿no? Aquí son cosas que, por eso estamos dando honor a quien honor merece, a los médicos, a los doctores. Pero sí, aquí en el sendero se han podido apoyar mucho. Recuerden que también tenemos médicos que pueden apoyarlos en todo esto. Si quieren una segunda o tercera opinión o llegar de inicio cuando tengan algunos problemas o síntomas, pues bueno, aquí vamos a estar. Yo me ha tocado acompañarlos incluso a realizar las pruebas, a estar ahí con la gente. Al principio, pues claro, ¿no? Sí me daba miedo el decir estoy con las personas COVID, ¿no? O sea, me metí unido a COVID. Pero bueno, ya con todos los equipos, con todo el apoyo y eso, pues bueno, ahí estamos apoyando en lo que se puede, porque el sendero no solamente quiero que se vea como una página esotérica, no, o sea, es un fuerte, pero el esoterismo abarca todo, formas del día a día, conductas morales, éticas, y sobre todo lo que pasa y conlleva el día a día, lo que está en la actualidad. Entonces, esto es realmente el sendero. Está el sendero, no solamente una página, y creo que lo han visto, ¿no? Donde tenemos muchas otras cosas, ¿no? Y tenemos varios proyectos y las cosas van funcionando muy bien. Recuerda que si quieres una consulta, ¿no? En todo lo que sea que te podamos ayudar, no solamente una consulta para Mayón, en Santería, en Oshifá, tenemos varias formas de que te podemos ayudar, de varias maneras. Aquí hay muchos ahijados que dedican a muchas cosas y que a lo mejor, pues tú puedes requerir esos servicios. Y cuando es por medio del sendero, pues claro que ahí, ¿por qué no decirlo? Pues siempre hay un trato especial. Un agradecimiento a todos los ahijados que cuando han ido personas en los servicios que sean del sendero, pues han estado siempre con un trato preferente y especial en esta ya gran comunidad, que de personas reales, de visitas reales, ¿no? Así un saludo a toda la gente real que escucha, pues han tenido a bien acercarse. Todo el número de contacto es el 5614-096972 y también tenemos el 5617-609082. Tenemos página de TikTok, lo repito, para que se metan, para que apoyen realmente a estos ahijados que están realizando, a todas estas personas importantes, estas pues jerarquías importantes de la casa que están realizando esta labor. Realmente métanse, no les va a costar nada, pongan ahí, suscríbanse, ayudaré muchísimo, obviamente toda la gente real. Y también tenemos por ahí el Facebook, ya muy conocido por todos. Tenemos la página oficial de elsenderodosbrujos.com, ¿no? Y pues bueno, ya prácticamente estamos en todos. Ya prácticamente nos van a encontrar ya en LinkedIn. Posteriormente ya en Linio y en Mercado Libre, ¿no? Ya nos van a estar encontrando por muchos lados, ¿no? Prácticamente ya hasta ahí cuando estén comiendo. Ahí la sopa va a aparecer en la sopa de letras, El Sendero de los Brujos. Ya Y pues bueno, ya vamos a estar en todos lados. Bueno, vamos a continuar con estas preguntas. Este programa va a durar un poco menos, ¿no? Eso se calcula que va un poquito menos, porque, bueno, no se han podido sacar muchos programas debido a que hay un crecimiento por parte, pues, bueno, parte personal bastante interesante, lo cual, bueno, no me lo esperaba, pero, pues, bueno, con todas estas energías que se mueven aquí, pues, vamos, no se me hacía después tan raro, ¿no? Entonces, agradezco mucho a los espíritus para el crecimiento personal, para el crecimiento de todas las cosas que se han emprendido. Entonces, por eso, bueno, la casa, ¿no? O sea, tuvimos ahí varias ceremonias el sábado un poquito grandes. Bueno, adelante. También aprovecho para todas las personas que van a recibir, ya sea quiniquines, acutos, que van a recibir luceros, que van a recibir corazones. Pues por favor, acérquense. Ya estamos en el segundo periodo de los trabajos segundos en relación a las consultas anuales que se tienen que realizar. Y estos van a ser en relación a las deidades que lo protegen y al camino de vida que se les dio en su rayamiento. Entonces, todas las personas que estén escuchando esto, por favor, comuníquense, que ya saben que después de... ¡Y no nos avisaron! ¡Se nos pasó! Y andamos allá a destiempo. En los cursos, ahorita los cursos, van a abrir dos grupos de Palomayumbe, de Santería. No, ya para los que vamos a seguir con el que ya vamos un poquito avanzados. Va a haber para los nuevos, la gente que se va incluyendo a la casa, los que quieran aprender de esto adelante. Y está el curso de tarot, precisamente, que, bueno, fue muy rápido. Ya hay personas, están inscritas, tenemos prácticamente hasta el 15, de, más o menos mediados de septiembre, para que se puedan incluir. Están ya, el tercer curso ya está en marcha. Quieren, por favor, comuníquense. Pero tenemos hasta ese día porque ahorita estamos en los cursos, la parte es introductoria. Y bien podrían inscribirse, ¿no? La verdad es que el maestro Carlos ha estado súper atento de todos, ha estado pues muy ocupado,
Pero de verdad que les voy a dar un gran saludo a Carlos y ojalá que, bueno, ya podamos un día estar estableciendo algún programa pues con él. ¿Qué le parece si vamos a llamarle? A ver, es un poquito noche, así contesta. Él trabaja muy temprano porque ha tenido grandes progresos en su trabajo. Lo han ascendido. Y pues vamos a ver si contesta y si no, pues bueno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Estás aquí en Sendero de los Brujos. Y precisamente estaba comentando de que ya empezó el curso. Y comentarles a la gente que todavía en el primer mes es una parte introductoria y todavía pueden incluso los que pues gusten inscribirse, ¿no? Y pues bueno, comenté que a ver si nos contestabas y pues bueno, ya tuvimos la suerte. Entonces pues te saludo, Carlos, y no sé tú qué nos puedas comentar de este nuevo curso y la experiencia que ahorita has tenido en los demás cursos. Ok, muchas gracias. Perdón que te agarre así, o sea, ya sabes cómo soy, ¿eh? Como siempre. Como siempre, ¿no? Así que... Aquí no hay nada preparado para que me todo eso. Sí, sí. No hay nada escrito ni nada. Está ya dormido, ¿no? Digo que te levantas temprano y todo el rollo, y mira. Perdón. Pues buenas noches a todos. Pues muchas gracias por considerarme para este programa. Este curso ya es el número 3. Sí, sí, exactamente. Pues ya los que están en el primero prácticamente ya. Ellos ya están terminando y ellos pues ya. Pues ya están leyendo, ¿no? Realmente se puede ver cómo la... Estoy muy contento porque cómo la estructura que diseñamos pues funcionó bastante bien, porque pues todos los alumnos que están saliendo ya del primer pues prácticamente ya están leyendo como pues como unas personas ya bastante calificadas, ¿no? Porque pues muchos me decían, oye, ¿no crees que un año es mucho? Y les decía, no. No, para nada. Tampoco. Sí, sí. Yo creo que eso tampoco, porque incluso es un curso 3 en 1, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué 3 en 1? Porque vemos tarot eliminatorio, tarot iniciático y tarot psicológico. Normalmente, sí. Pues todos esos son cursos independientes, ¿no? Exactamente. Además de que vemos una parte de astrología y de numerología, creo que hasta un año es poco y pues la verdad están saliendo bastante bien preparados y ya leyendo. Y la verdad estoy muy contento porque pues, la estructura funcionó como la diseñamos, ¿no? Sí. Y ahorita en este nuevo curso, pues sí, efectivamente acabamos de empezar el día de ayer, sábado. Sábado, si no me recuerdo, sábado 21, sí. Empezamos. Pero pues, los que se quieran ir incluyendo, pues todavía, por lo menos hasta dos, tres sábados más que podemos hacer, porque es una parte introductoria sobre todo de astrología. Y pues, como todos los demás cursos, todas las clases se graban, entonces los que se quieran incluir, pues nada más... se les mandaría la clase grabada para que la vean y se puedan poner al corriente, ¿no? Perfecto. Pues, ¿por qué? Porque primero vamos la parte de astrología, primer nivel, el segundo en numerología y a partir del tercer módulo, digamos. Perfecto. Exacto. Ahora, muchos me preguntaban, ¿pero por qué está en tercero? Les digo, es como necesitamos tener bases para poder entrar al tarot, ¿no? Es como exacto. Si tú quisieras, no sé, aprender álgebra. Pues primero tienes que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Es algo así. Tenemos que tener bases, sobre todo astrológicas básicas y las numerológicas también para poder entrar al tarot sin ningún inconveniente, ¿no? Es que es un curso y además quiero contarles, ¿no? Y perdón que te lo diga, sé que no te gusta. Honor a quien honor merece, pues Carlos es una persona que está preparado, es ingeniero, salió de unas escuelas, de las mejores escuelas de ingeniería, tal vez la mejor, uno de los mejores promedios, ha estado becado estudiando en Europa, ha estado haciendo cursos, ha tenido ascenso en su trabajo, pero que te lo diga, ¿no? Pero es que también se tiene que ver ese perfil, porque lo que importa... Eso es importante, ¿no? Realmente que sepan que detrás de todo este conocimiento y eso hay una estructura, ¿no? Carlos, o sea, te agradezco mucho la parte en la que comentas la planeación, el diseño, pero quien realmente ya estructuró los módulos y ya dio esa coherencia, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado, ¿no? Cuando yo explico y todo eso, la verdad fue Carlos el que ha estado ahí pues prestando las instalaciones, haciendo las grabaciones. La verdad es que pues yo me siento muy muy contento, me siento la verdad pues con toda la confianza del mundo en estos cursos. Y con la gente muy contenta, ¿no? ¿Qué experiencia tú has tenido con la gente? ¿No? O sea, tú, no la gente contigo, porque bueno, o sea, yo sé que es muy buena. Pero tú, ¿cuál es la experiencia, no? De estos cursos. ¿Qué te han dejado también a ti estos cursos? Pues fíjate que desde a mí me ha aprendido mucho, porque también me ha dejado de ver las diferencias. De cómo la gente va aprendiendo,
y cómo también la gente ha ido modificando su vida. Y a su vez, yo también he ido aprendiendo muchas cosas de la gente, ¿no? Dependiendo del perfil, ¿no? De las personas. Claro. Cada quien le da el perfil de acuerdo, pues, obviamente, a su vida, a sus estudios, a sus experiencias. Y, pues, obviamente, yo también he aprendido mucho de ellos. Porque cada quien también lo va aprendiendo de acuerdo o lo toma de acuerdo a un objetivo diferente, ¿no? O sea, algunos lo hacen porque se quieren dedicar a otros, porque les llama la atención. Otros porque quieren dedicarse a esto, ¿no? Pero sí, cada quien le da un enfoque distinto y les ha ayudado en su vida en formas diferentes. Y a su vez, al ver cómo ellos lo van metiendo a su vida y han ido modificando, pues a mí también me ha ayudado a ver, pues, cómo cada quien lo introduce a su vida y lo enfoca, ¿no? También he aprendido de ellos, ¿no? Sí. Oye, pero fíjate que mencionabas de que, bueno, se diseñó, de la forma en cómo se diseñó. Al final, bueno, para los que no saben, pues el que es mi maestro eres tú, ¿no? Fuiste, sí, tú, eres tú. Muchas gracias. Lo único que hice fue, todo lo que aprendí y eso, pues, de algún modo le fuimos dando forma, nada más forma, ¿no? Sí. Al final, pues las enseñanzas, pues vienen de ti, ¿no? Claro, pero bueno, ya. Nada más. Ajá, sí. Se transmite, o sea, se ha transmitido, pero pues al final, pues todo viene de ti y de los estudios que teníamos hace muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que un día sería bueno hacer un programa en donde se platicara de todas esas experiencias, porque he comentado en varios programas, pero bueno, buscarlos me ha acompañado, pues, yo creo, una gran parte de todo este camino, una gran parte, ya viéndolo en perspectiva, en donde, pues, hemos estado en logias masónicas, hemos estado también en cuestiones ahí con Rosacruces, ahí con magos, no, de Golden Dawn, no, bueno, no me acuerdo tantas cosas que hemos... Wiccas, los Wiccas, obviamente Nifá, lo que es Santería. Todos los estudios que hacías, o que haces, ¿no? Pero sí, en un momento que hacías todos los días, ¿no? Todos los días, y pues tú me los transmitías a nosotros, pues prácticamente es lo que ahora yo trato de hacer, ¿no? Oye, nada más que ahora la única diferencia es que antes, pues, se le daba una estructura diferente, porque pues ahora es una clase los sábados, ¿no? Antes nos veíamos más seguido, etcétera. Sí, era diferente. Ahora lo que yo he hecho es darme una estructura para que... Lo que hacemos es lo siguiente: damos una clase, sí, y luego prácticas. O sea, todos desde el principio están practicando, desde la parte astrológica, numerológica y con tarot. ¿Por qué? Porque cuando ya van terminando los significados y todos los conocimientos del tarot, pues ellos ya saben leer, ¿no? Ya realmente ya nada más le van agregando ingredientes a él. Estudios, tal vez, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Pero ya tienen las formas, los métodos de ir leyendo, y obviamente ya le vamos agregando cosas, pero el chiste es que le vayan soltando, y todo el tiempo están practicando. De algún modo también así se les hace, pues, un poco... Pues más fácil, sí, sí, dime. Más práctico, ¿no? Más práctico, porque si vemos una teoría, pues obviamente ya cuando sea práctico ya se les olvida, e incluso hasta les puede motivar. Sí, eso es interesante. Entonces, pues, todo el tiempo están practicando. Te comento, es interesantísimo, porque cuando yo estaba empezando a estudiar, a leer, y ya tenía cierto conocimiento, a mí me costaba mucho trabajo realmente el hacer una lectura, porque todavía no me sentía preparado, ¿no? O sea, yo la verdad estoy estudiando uno o dos años teorías ahí con los maestros, todo eso, pero ya después el introducirme ya a esa parte de lecturar, a mí fue muy complicado, ¿no? Y esto que se está haciendo el curso, la verdad, es bastante genial, porque ya desde el principio, obviamente, con las restricciones de lo que van a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? O sea, a sus conocimientos, ¿no? Al nivel que van, pues ya es una forma de ir soltándose, ¿no? A lo mejor primero checar la parte de numerología con sus personas conocidas para ver cómo esto va funcionando y ver que esto realmente es real, es un estudio. Después la parte astrológica de ver los signos. A mí me da mucha risa porque luego hay gente que empieza en todos estos mundos y al principio les importaba y no les importaba, o sea, no les importaba nada, perdón, lo que era la parte de cuándo nacieron los signos. Y actualmente ya casi casi no dan paso sin decir, ah, está el signo, y está la fecha, y la numerología, y, o sea, no es que estén realmente, ah, ya todo lo van a contar, no, pero ya se les hace una forma en la cual ya el mundo ya lo ven de una manera más amplia. Ya se tienen más herramientas para la vida, más herramientas para su trabajo, para su día a día, incluso cuestiones para pareja, cuestiones para amor, cuestiones sentimentales, cuestiones en donde, pues bueno, conllevan muchísimas cosas, ¿no?
Trabajo, ¿para quién es este curso, no? O sea, ¿hay algún perfil específico? ¿Todo el mundo puede? Por ejemplo, es que a lo mejor yo tengo muchas ocupaciones, yo no puedo estar asistiendo los sábados, yo me tengo que trasladar, yo vivo en Querétaro, en Puebla, vivo en Estados Unidos, vivo en España, vivo en Italia, el sendero, recuerden que llega a todas partes. ¿Pero para quién es este curso, no? Pues realmente no hay una restricción, ¿no? De hecho, es un curso abierto para cualquier persona que quiera tomarlo, ¿no? Porque de entrada, pues, muchas personas llegan a preguntar, pero es que esto no es para gente que tenga un don o gente que tenga como la habilidad, el don, la capacidad. Y siempre les digo, hay personas, como en todo, que van a tener, de algún modo ya lo traen de nacimiento más sencillo, ¿no? Como un Messi en el fútbol que tú ya lo traías, ¿no? Sí. Pero tú también lo puedes desarrollar, ¿no? Cualquier habilidad, tú lo puedes desarrollar mediante la práctica y la disciplina, ¿no? Cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Entonces, no piensen que tú no tienes el don, sí. Lo puedes desarrollar, ¿no? Y el método está pensado para personas que lo van a ir desarrollando y otras que ya lo tienen, ¿no? Ese es el primer punto, no hay restricción. Puede ser cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Ahora, con respecto a la distancia o las ocupaciones, tampoco hay problema porque, de hecho, algunos de los alumnos que tenemos, pues unos son de Estados Unidos, sí. Otros son de otros estados. Inclusive en este curso ya tenemos gente de Sudamérica y hay gente de Colombia. Okay. Lo que pasa es que todas las clases se hacen en vivo, sí. Mediante Zoom y presencial. Tenemos, pues, el equipo donde se va grabando. Se está grabando, ¿no? Y se va... Y todo el tiempo, y si tú estás muy ocupado el sábado en el horario, no te preocupes, la clase se graba, se sube al grupo y tú la puedes ir viendo grabar, ¿no? Ya si algún día tú tienes alguna duda y eso, programamos en ocasiones cursos de entre semana o en un horario donde les acomode para las personas que luego no lo están viendo en vivo, que toman la clase grabada, como de tipo regularización, por si tienen alguna duda, las cosas que se van presentando, ¿no? Y para que también hagan prácticas y cosas de que yo les voy dando seguimiento, ahí para las personas que no pueden estar en ese horario, o que están en otros estados, ahí se programan clases en otro horario, pero aparte tienen la clase grabada. Entonces, por eso no hay ningún problema. Es que eso de verdad es genial, o sea, yo puedo decir que fue meramente tuyo, porque, la idea es los cursos los sábados, los horarios... Posteriormente, para las personas que no pueden asistir, obviamente siempre se graban los programas y de alguna forma, pues eso ya contemplaba todo esto, ¿no? Sin embargo, Carlos, pese a todas sus ocupaciones, o sea, se levanta a 4:30, 5:00 a.m, y bueno, su horario de salida, 5, ¿no? Más o menos, su horario de salida, pues también complicado, pero bueno, es un gran progreso que tú has tenido. Y sin embargo, por ejemplo, hay personas que él en un principio vio, van un poquito atrasados, no han entendido esto, y posteriormente tú empezaste a hacer los cursos, casi regularizaciones, prácticamente te puedo decir personalizadas, para que todas las personas estuvieran como al mismo nivel. La verdad que eso es un gran esfuerzo que aquí también te quiero yo reconocer, porque pese a todas las ocupaciones, pese a que tú también vienes aquí a apoyar, o pese a que tú también, las lecturas que realizas, y bueno, la vida que tú tienes, obviamente, todo lo que conlleva, pues eso es un esfuerzo muy grande, que eso es como el plus, ¿no? Y eso, la verdad, yo te lo quiero agradecer de aquí de forma pública, porque aparte de todo, pues claro, nos apoya aquí en el sendero con la administración, con tantas cosas, y bueno, tiene forma de poder hacer las cosas, ¿no? O sea, a veces digo, pues comas tantas cosas, ¿no? Pero de alguna forma, esto es... pues sí, tenemos que reconocértelo, ¿no? Muchas gracias. Pues obviamente son cosas que, pues, de algún modo también iba aprendiendo, pues, de ti, ¿no? De cómo organizarse, de hacer cosas en la vida, de desarrollar. Y pues qué mejor que algo que tengo que decirlo, ¿no? A mí el tarot y todo este tipo de estudios hicieron que mi vida cambiara para bien, y todo lo que me enseñaste, ¿no? Me has enseñado, entonces, qué mejor que poderlo, pues esparcir por todas las personas que quieran, y pues también puedan mejorar su vida y que les sirva como una herramienta para lo que necesitan. La verdad es impresionante, ¿no? La verdad que tantas cosas que han pasado a bien a todos los ahijados, a nuestros progresos, y todos, ¿no? Desde las partes de adivinatorias, de todos los trabajos. Y pues bueno, también hay una parte, a lo mejor ahorita ya un poquito fuera del curso, ¿no? Y que pues sí tenemos también que comentar.
que se ha desarrollado últimamente aquí en la casa, ¿no? Ahorita creo que tú no lo has experimentado como tal, ¿no? No te ha tocado como tal, pero ya, bueno, ahorita lo han comentado y eso. Y tengo que decirles a todos que ya el vínculo que hemos tenido ya con la prenda ha sido tremendo, ¿no? Vamos a pasar a Pablo Mayombe en esa parte y ahorita pues ya tú acotarás. Y a mí me sorprende porque ahorita, y pues bueno, la gente que viene, yo creo que si lo quieren comentar o como sea, pues ya a nivel adivinatorio en el Sendero de los Brujos, yo siento que ya estamos en un nivel bastante grande al día de hoy, y esto lo tengo que decir, ¿no? Y ya saben que todo en el Sendero aquí se comprueba, y la gente que quiera poner ahí sus testimonios y eso, pues ya la prenda, ya prácticamente nos están dando nombres de cosas, de personas, ya descripciones ya muy específicas de situaciones, de gente, de... La verdad, para mí, lo tengo que decir, ¿no? O sea, emocionado, ¿no? Que se abrió ese vínculo y pues lo tengo que comentar. Para mí es algo pues, espectacular, ¿no? O sea, realmente, yo me imagino, ¿no? Imagínate, tú vas a una casa que te consulten, sin Pablo Mayombe, y de pronto, pues sí te dan descripciones, o sabes que te están haciendo daño, o mira, tal persona te está fregando, tal, y de pronto ya que te empieza a decir, ah, sí, es tal, y sé tal nombre, o tales letras, y es así, y de tal fecha, y tales características, y es primo, y es tal. Pero incluso, por ejemplo, ahí hubo personas en donde es que dos mujeres están afectando. No tengo idea quién podrá ser. Ok, tal, los nombres con K, tal. Ah, sí, Karina y Carla. Oye, aquí la prenda nos maneja LF, tal. Ah, es que es Alfredo. Oye, es que la prenda nos maneja. O sea, de verdad, una persona que está ahí enfrente es tal, de tal descripción, nombre tal, se apellida tal, el apodo es tal. O sea, perdón que lo diga, ¿no? Y aunque piensen los que escuchen y tanto los que están a favor, los senderistas, los detractores, pues bueno, tengo que decir, ¿no? Porque por algo yo creo que este vínculo, no lo sé si en otras casas se haya este vínculo. Porque obviamente aquí lo podemos nosotros comprobar, ¿no? Pues la gente que viene, ni modo que podamos que se pueda mentir y poner a todos de acuerdo. Pero yo creo que por algo, tal vez ahí estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que a nivel adivinatorio, en cuestiones de tarot, en cuestiones de santo, en cuestiones de Pablo Mayombe, pues vemos, ¿no? Ahorita con los cursos que se están dando, también los cursos que están dando de Pablo Mayombe, de santería, de muchas formas. Yo creo que pues, tengo que mencionar, a lo mejor no es que sea egocéntrico, pero pues sí se va tal vez en un paso, un poquito, ¿no? Pero un paso hacia adelante de, pues, de otras partes, ¿no? Entonces aquí lo tengo que comentar. Yo creo que sí, porque, fíjate, lo que tú haces, hoy visto, pues realmente no conozco, igual por comentarios de mucha gente, pues les das cursos, les enseñas a trabajar sus guerreros, a trabajar sus empungos, a trabajar sus fundamentos. Eso difícilmente lo hacen en otras casas, ¿no? Sí, yo verás todos los cursos que das, pero todos los programas que haces prácticamente son cursos. Los cursos que das de palo y de santería, bueno, que estás dando de palo mayor, pues igual ni siquiera no tienen un costo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una cuestión. Es una casa diferente, ¿no? Y no porque yo pertenezca a la casa, ¿no? Pero sí yo lo veo. Y por mismos comentarios de otras personas y de otras casas que hemos llegado a conocer, sí, pues sí es diferente. No sé si mejor o peor, ¿no? De que sí es diferente y de que se les da mucha información a las personas y de que las personas tienen acceso a otras cosas que en otros lados no, eso sí, ¿no? Incluso lo que les digo, ¿no? Pues es una casa donde se rompe el dogma, porque les explicas para qué es cada cosa o por qué, no nada más de, mira, ponlo esto y hazlo así y ya, ¿no? Se les explica por qué, para qué, y en ese momento tu creencia ya no es basada nada más en, porque en una creencia normal, ¿no? O una creencia a la que estamos acostumbrados, ya es una creencia basada en un conocimiento, la cual la hace mucho mayor, y pues obviamente pues se ven los resultados, ¿no? Eso es lo que yo sí opino, y aunque yo, tú sabes que estoy en la casa y apoyo algunas cosas, pero no estoy tan metido tal vez en la cuestión del palo, ¿no? De la santería, pero yo sí veo eso, ¿no? Esa diferencia con respecto a otros lados, esa diferencia de que se da, que se explica, que se da conocimiento a las personas para que ellos mismos puedan mejorar su vida sin un fin de lucro, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, este programa, en realidad, de verdad, cara, te iba a decir que yo lo iba a hacer de pues, normal, ¿no? O sea, contestar dudas, preguntas, todo esto, pero se me ocurrió, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, las cosas, sí.
como son, ¿no? O sea, se hace, ¿no? O sea, tú me conoces, ¿no? Es que, bueno, todas las cosas tenemos que comentarles, pero hay muchas anécdotas, ¿no? ¿No? Una vez, pues, no mencionemos bien, ya después haremos un programa, ojalá que lo conocer en breve. Pues me acuerdo de unas palabras tuyas, ya lo mencionaremos después bien, en el que tú me dices, ok, perfecto, te ayudo a lo que sea que estés haciendo, pero explícame, ¿por qué rayos tienes eso aquí? No sé si te acuerdas, ¿no? Imagínense, le llamo, ¿qué onda, Carlos? Vente para acá. ¿Qué? No, ahorita vente, ahorita te explico. No, ahorita te explico. Y nada, llega así. Un sábado en la tarde, me acuerdo. Fueron cosas tan... cosas que hemos pasado, la verdad. Contar esas historias que hay en la masonería, con toda esa gente, o sea... Claro, gran conocimiento, pero yo creo que pasamos muy bien y pues grandes formas en donde, pues bueno, siempre hemos tratado de llevar esa forma de ser de nosotros a todas partes y pues bueno, ¿no? Yo creo que sí nos hemos aprendido mucho, pero yo creo que nos hemos divertido más, ¿no? Realmente, sí, claro, mucho. Algo junto con Pilar. Sí, exactamente. Más que así debe de ser, ¿no? Obviamente, pues estás en un camino de... el presentamiento de la conciencia y eso pues parte de vivir y todo es pues que todo lo hagas con gusto, ¿no? Y seas feliz. Me acuerdo. Me siento de bueno, o sea, ahorita nos invitó un amigo, ¿no? George a que va a tener ahí, bueno, ahí es una pequeña reunión donde va a cantar, ¿no? Que ojalá podamos ir, te comento que no se me pasa, pero que utilice este espacio. Ya si a alguien le gusta la parte del rock y todo el rock, pues adelante, ¿no? Yo creo que no se va a arrepentir. Sí, una voz tremenda, la verdad, una voz... Ojalá puedan asistir, ¿no? Si les interesa, hasta ahí, número, pues no nos cuesta nada que llamen. Yo me acuerdo una vez que él entró a la logia y era de los nuevos, ¿no? Y entonces ahí en la masonería tenemos algo que se le llama el ara, ¿no? Que es como un altar ahí, es tipo, bueno, depende de las logias, pues puede ser una estructura de madera donde va un libro, no sé. En este caso, en la logia donde estábamos precisamente, en la logia Benito Juárez, bueno, la logia no, en la sala Benito Juárez, en el Benemérito Ejército del Centenario, ya no me acuerdo. Algo por ahí queda, entonces, pues está, imagínense, una estructura que está tremendísima, pesada. Eso es una parte del mobiliario de la logia, ¿no? No del grupo, por así decirlo. Es una estructura del templo. Es una estructura del templo, ¿no? Y de pronto, pues, empezamos a recoger todo porque iban a entrar los otros hermanos. Y le comento a este cuate, ¿no? Pero de broma, ¿no? Yo no pensé que lo iba a hacer, ¿no? Le digo, oye, tenemos que recoger todo. Oye, ¿y el ara no la has levantado? ¿No? ¿Cómo? Pero es... No, o sea, tú eres el nuevo, la tienes que llevar. Pero ¿cómo? O sea, yo no dije que yo no podía, ¿eh? O sea, ¿o qué no puedes? No, sí, ¿no? Yo dije, pues no va a poder levantar esa cosa, está súper pesada. Y ya cuando estamos recogiendo todo eso, ya estamos como en salida. Va el cuate con esta cosa pesadísima, apenas se puede caminar. Y lo voltea a ver el maestro Héctor, la verdad... una persona bellísima, que en paz descanse, la verdad sí, tremendo el maestro Héctor. Y de pronto voltea y dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué haces eso? No me acuerdo qué expresión, ¿no? ¿Ahora tú qué haces? No, no, pero si el cuate no puede ni hablar, no está cargando eso. Pues es que no me digas nada, ya sé quién te dijo. Deja esa cosa en su lugar antes de que te vean, porque nos van a correr a todos de aquí. O sea, híjate, así nada más. O sea, cosas que... O sea, miles, o sea, de verdad cientos, ¿no? O sea, ahorita me estoy acordando de estas, pero la verdad que hay muchas anécdotas. Pues muchas gracias, Carlos, yo ahora agradezco así. A mí también me agradezco como gremio, a mí también me pusiste a cargar la silla del honorable maestro. Me dijo que la cargara. Y ahí venía yo con la silla del honorable maestro, nada más como comentario. Una saturito. Sí. La... Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, de seguro ya le decía yo. Dejas ahí todo en su lugar, ¿no? Sí, ya te digo. Oye, y luego... Siempre fue aparte de mucho conocimiento, siempre ha sido muy gramista. Claro. Obviamente, pues la gente no ve eso, pues no sabes, ¿no? Pues claro, o sea, tú llegas con las ganas de querer, pues, incluirte en un grupo, que te vean bien. Una ocasión en donde, pues bueno, pues a mí me dieron esa oportunidad de entrevistar a los que se querían incluir, ¿no? A los que iban a ser iniciados. Pues el maestro Héctor, cuando pues en vida ese puesto él lo tenía y me lo dio a mí, ¿no? Él ya sabía que se iba a morir, ¿no? Ya ha contado eso, ¿no? Él ya sabía que se iba a morir. Y impresionante esa parte, muy triste porque fue una gran persona.
Pero él, pues... Pero el Dios muerto, lo que pocas personas, ¿no? Pero sí. Un Dios muerto. Entonces, pues, llegaban los iniciados, imagínense, no sabían nada, pues, se impresionaban por la logia o la masonería, ya sabes, ¿no? Y de pronto, pues, se me ocurrió inventar una jalada que era... Credimasón, ¿no? No sé si te acuerdas de esa madre. Sí, claro que sí. Yo creo que si existía, yo dije, ah, pues ya con eso puedo tener mi iniciación. Entonces yo les decía, no, pues es que aquí, aparte de todo, pues tienes que, tú, credimasón, ¿cómo es eso? No, mira, cuando tú entras al grado de aprendiz, tú vas a tener tanto dinero que puedes tener ahí de crédito, y además, obviamente, al ser aprendiz, se te acuerda el 30%. Si tú sigues creciendo dentro de la logia, te vuelves el segundo gran compañero, 20%, y pues ya los maestros, pues ya tenemos una tasa preferencial, ¿no? Ay, bueno, y con, no, pues tienes que traer, pues tus cuentas, tus bancarias, o sea, puro choro, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, pues ya llegaban las personas al otro semana, no sé, pues con sus INE, fotografías, estados de cuenta, referencias, y... Sí, lo mismo, ¿no? De llegaban y, maestro, ya le traje esto, ¿no? Con otro y esto. Mi amigo Jorge, que se puso también el panchazo le prendí más en su oficina, ¿no? Y lo chistoso es que él después se puede traer lo que le preguntó. Es que no, ya ni decíamos yo si no, o sea, a veces había gente que pues ya pasaba, ya nunca pasaba por el credimasón. Aunque sí lo llegó a escuchar, y había personas que llegaban pues con otros masones y ya les traigo esto, ¿no? Y ¿para qué chingados me traes esto? ¿Esto qué chingados es, no? Entonces esto me creyó, ¿cuál crees de masón? ¿Quién te está diciendo escalada? O sea, de verdad era no, cosas la verdad bien interesantes. Bueno, que los dejo porque vamos a terminar esto. Realmente, de verdad, te lo juro que era otro tipo de programa. Pero bueno, ya creo que ya me conoces. Y... Muchas gracias por haberme. Está bien así porque así no planeo nada. Yo siempre planeo mucho las cosas. Sí. Y a veces que las cosas no planeadas son las mejores. ¿No? Sí, no. Si te desperté, una disculpa. A ti y a todos los que escuchan el sendero. Y sí. Pues los que se quieran incluir al curso, ya sea ahorita o después, son todos bienvenidos. No, la verdad es que no tiene desperdicio, es un gran curso. El desarrollo que se puede llegar a tener no solamente es el aprender a leer tarot, es una forma de ver el mundo, el tener herramientas, como yo lo digo, el entenderse a sí mismo, el mejorar sus situaciones. De verdad que, no, ustedes lo tienen que vivir, lo tienen que ver. Es algo en donde es una ventaja. Piensen de esta forma, ¿no? Si muchas personas están en estos mundos y tienen esas ventajas, ustedes ven que están destacando, desarrollándose, creciendo. Es que detrás de muchas de estas personas de éxito, pues hay muchos de estos conocimientos, ¿no? Cuántos maestros de tarot, iniciáticos o personas, ¿no? Que acuden a todas estas mancias, todas estas magias, a Palo Santo, todo eso. Y que precisamente detrás de personas de cierta importancia, ciertas jerarquías, ¿no? Que aquí se han recibido bastantes, todo eso. Pues ahí están el tarotista, ahí está el padrino, ¿no? Ahí están todo esto, ¿no? Entonces, si ven ustedes, aparte de todo, es una oportunidad... En donde, pues, es como no perder esa ventaja, ¿no? O sea, es algo que se está tomando, que mucha gente aprovechando para crecer, desarrollarse, mejorar en todo. Y el hecho a veces de no tener estos conocimientos, yo siento que sí te dejen desventaja. O sea, por mucho talento que tú tengas, por muchas ideas que tú tengas, por mucho compromiso, si tú no tienes ciertas ventajas que te puede dar todas estas cosas... Pues tal vez sí llegues, pero te va a costar más, ¿no? Yo te aseguro que detrás de muchos políticos, porque lo sabemos de buena fuente, obviamente, uh-huh. Directa, de muchos directores, empresarios, personas del medio y de todos lados, ¿no? Personas con ciertas jerarquías, pues en alguna parte del sendero, pero en otra forma, de otra parte, pues están muchos brujos, muchos adivinos, muchos tarotistas, muchos santeros, muchos alados. Y el hecho de que tú que estás escuchando esto no... pues tengas estas herramientas, sí vas a estar en una gran desventaja. Estás en desventaja. Totalmente, ¿no? Bueno, Carlos, te repito, perdón que no te desperté, la verdad. No sé, estás para dormir, ¿no? Ok. Sí, porque mañana pues, hay que ir a trabajar y bueno, ya sabes, okay. Todas estas cosas del día a día, ¿no? Pues bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. No sé si ya quieras acotar algo al final. Pues nada más, os agradezco mucho a todos. Yo creo que tenemos más o menos un mes. Sí. Si quieran ir agregando el curso, pues están abiertas las puertas. Ahí comuníquense los números del sendero.
para que nos den informes y pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues buenas noches. Ok, pues muchísimas gracias, Carlos, y ya nada más, los números, recuerden, son 5614-096972 y el 5617-609082, página de TikTok, Sendero de los Brujos, tenemos por ahí un Instagram, tenemos el Facebook Sendero de los Brujos, tenemos la página oficial de senderosbrujos.com, el canal de YouTube Sendero de los Brujos, y vamos a estar también en LinkedIn, vamos a estar en Mercado Libre, vamos a estar en, no sé, qué te... En estas manos que puedes. ¿En qué? O sea, en el Super Bowl también, ¿no? Ahí estamos, ahí. Ahí en el Super Bowl, ahí en los temas de. De Just Stop, ahí este. De Luisito Comunica. O sea, en todos lados vamos a estar ya el sendero, próximamente ya. Ahí donde va a estar, hasta en el baño, te vamos a salir por ahí, ¿no? Entonces, ya no hay excusa de que no nos contactes, ¿no? Pues bueno, Carlos, pues descansa, ya para yo ya despedir el programa, ¿no? Entonces nos vemos precisamente, pues ya en estos días nos vemos y ya te llamo al rato para que te comente allí lo de, precisamente está hablando de las computadoras, que se va a cambiar para esos programas ya un poquito más rápido, pero bueno, ya de ese tema te cuento al ratito. Pues bueno, descansa, Carlos. Okay. Ya, entonces, te acuerdo. Que estés bien, bye bye. Ok, entonces, pues bueno, ya como vemos todo esto, pues sí, la verdad, este programa fue por otro lado, pero pues se fue por otra parte, ¿no? O sea, aquí... Pues las cosas se dan de una manera, pues yo siento que momentos tienen que estar dando. Y pues sí, como ven, sí tenemos que ver la parte de divinatoria del sendero, de la parte de tarot, de la parte de Palma Yombe. Sí, les tengo que comentar, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me emociona tremendo, ¿no? O sea, casi casi es como si estuviera como niño con juguete nuevo. Porque cuando ya la prenda empezaba a decirme ya cosas más allá, ¿no? O sea... Muchas veces sabemos que, pues están los que tiran, lamentablemente, bueno, o sea, que son buenos, pueden ser o no, pero están los que tiran al sí y al no, ¿no? Si no, no, pero que ya hemos comentado eso, bueno, si es el vínculo que tienen con su prenda, está muy bien. Recuerden que el oráculo, el que maneja cinco tiradas, que tiene que ver con las fases lunares precisamente, es un oráculo donde meramente se va a utilizar para preguntar si se puede abrir la prenda, la sesión, si le falta algo al trabajo ya cuando está concluyendo, o para ese tipo de cosas, ¿no? Padre Simón, Padre Alberto, Padre María, ya cerramos el trabajo, sí, pero usted gusta, padre, que yo le ponga más cascarilla, ¿no? Sí, pero, ok. ¿Gusta que le pongamos más aguardiente? Bueno, sí, pero. ¿Gusta, padre, dar un consejo a la persona final para que ya podamos cerrar? Sí. Ok, mira la prenda, tal, tal. Para eso se usa, ¿no? Eso es meramente para eso. En algunas ocasiones para ciertas partes específicas de rituales, de configuraciones, de fundamentaciones. Sí, esa parte es muy utilizable. Después están los que sacan las figuras. Es otro ya, ¿no? Un nivel más allá, también es uno más concreto. Aquí también el sendero se utiliza ese oráculo, en donde obviamente son igual cinco respuestas, pero que van a variar esas respuestas dependiendo la forma en la que caigan y en relación a lo que es el empungo que te habla. Y también en el sendero hemos tenido esa investigación bastante fuerte, en donde tenemos aproximadamente 50 formas que hemos reconocido de comunicación en la cual caen los chamalongos, cosa que otra casa pues no lo sé, ¿no? Aquí es una investigación que se ha hecho así, eso nos ha abierto la comunicación más grande con las deidades, y la información que se da a la gente es tremenda, desde el pasado de su vida, desde sus conexiones espirituales, desde sus familiares, no, la verdad es tremenda, esa es otra, ¿no? Es otra forma. Los que hacen una tirada que la representan con un número, tipo como, vamos un esquema parecido a lo que es la dilomancia, un esquema binario, como sacarán un signo en santo o en ifá, ¿no? Hay quien lo hace así, meramente salen con un signo, que salió 5, que salió C, que salió puerta, que salió caudada conis, que te salió Jesse, que te salió, pues dependiendo, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las cuales se pueden denominar pues los signos, ¿no? O sea, hay que bulelele, que si te salió Ifua, que si te salió Yolé, que si te salió cárcer, ¿no? O sea, porque depende, ¿no? Ahí de la fuente en donde se vaya a tomar.
Hay combinaciones también que se realizan y ya dan un oráculo más fuerte, hablando meramente de los chamalongos. Pues tenemos también lo que es el Ilango, el Vititimpaca, todo eso, ¿no? Y bueno, en el sendero siempre hemos estado como que, no, más bien no como que, como un progreso fuerte en relación a la parte adivinatoria. Y cuando ya la aprendo, o sea, pese a que ya estaba en un gran nivel, pese a que ya todo lo que decía la prenda pasa, todas las cuestiones suceden, cosas que, bueno, ya, en primer lugar, imagínate, es con una persona, el sancochero, el que te dice sino pero, el que te escucha para sacarte la consulta, el que te dice puras jaladas, el que te dice que si no de eso te vas a morir. Imagínense, ¿no? Pasar por todo eso. Entonces, después de ahí, ya los pocos quedan, pues, los buenos, ¿no? Los que si te dicen lo que es. Y hay unos que nada más te dicen cosas muy leves. Sí, mira, aquí, pues, cuidado con la pareja. Incluso, a lo mejor, los varados anteros. Es que aquí la historia del pataquí que te dice esto. Claro, son estudios, son cosas muy buenas que te pueden decir. Un reconocimiento a las personas que realmente se ponen a estudiar a los pataquíes, los refranes, las letras, y que, pues bueno, van incluyendo porciones en cuestiones de santo y fa. Pues hay que sacar, obviamente, los irés, los osogbos, y ya te están dando, pues, una amplitud mucho mayor. Aquí en el sendero se han establecido muchas cosas, ¿no? Aquí primero, quiero que sepas, te hablamos de tu pasado, ¿no? Es bien importante, por dos cosas fundamentales. Bueno, por muchas, ¿no? Una, todo lo que te sucede actualmente en tu vida, ahorita donde tú estás, es todo el cúmulo de cosas que has hecho o dejado de hacer en el pasado, de karmas o dharmas, de cosas buenas, cosas malas, de cosas que hiciste o dejaste de hacer, de cosas que tomaste o dejaste pasar, de decisiones acertadas o erróneas. Todo eso es parte, todo lo que tú estás viendo ahorita es parte de lo que tú ya pasaste, ¿ok? O sea, eso es importante. En segunda es para que tú sepas qué es lo que estás haciendo a mal, a bien, y qué te exige la vida que tú tienes que modificar, qué te exige la vida que tú tienes que cambiar, dónde tú estás mal, qué has fallado, por qué esa situación donde tú te encuentras, qué has hecho, qué no, eso es importante también. Otra parte también muy importante, y bueno, pues que aquí ya saben que el reloj, así, va a tardar un poquito, hagamos un poquito de tiempo, ya saben, porque son las 2 de la noche. Entonces, aprovecho esto para decir, suscríbanse al canal. Tenemos el TikTok, tenemos ya los números de WhatsApp, 5614-096172, 5617-109082. Bueno, otra parte es importante porque, a ver, tú vas a un lugar. Imagínate, a ti te pueden decir, tú vas con un tema, vas pues débil, vas ahí con pues con esa propensidad a que te puedan ser engañado, vas vulnerable, esa sería la palabra, vas vulnerable. Y entonces vas con una persona y que de pronto te dice, sí, es que pues tú en el trabajo, las cosas, hay tema, ¿no? Pues sí, sí. Y la pareja tenemos que checar. Oye, y habrá que ver tu pareja porque no sea que por ahí se le esté metiendo a alguien. Y a lo mejor hay tu hijo, pues hay que cuidarlo porque aquí puede haber un tema de salud. Entonces, pues tú vas tan vulnerable que de pronto, pues te crees todo y te están diciendo nada. O te pueden decir, oye, es que vas a tener un problema en el trabajo. Una forma general. Y de pronto resulta que pasa el tiempo, una semana, un mes, dos, tres meses, y tienes un tema, el tema que sea que quieras. No importa, fuerte, pequeño, no sé. Y de pronto, pues ya dices, es que el padrino de allá me adivinó, me dijo que iba a tener un problema. Y ya le das ese hecho y ya, o sea, ya no haces más. Y de pronto, pues estás en un lugar, hiciste trabajos, te da pena decir que te engañaron, o te da miedo decir, padrino, no me están funcionando las cosas, o es más fácil engañar que hacerte convencer que te engañaron. Y pues bueno, todo ese tipo de factores que también imperan todo esto. Entonces, al momento de decir tu pasado, es una manera que tú tienes de comprobar que esta casa es de verdad. ¿Cómo? Pues tan fácil, ¿no? Imagínate, nada más es el hecho de tú llegas, no se te conoce, y que te empiecen a decir, oye, hace poquito se murió un hermano, hace poquito, así, así como tal, escúchenlo, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Aquí tú vienes de un divorcio, aquí tú estás peleando una patria potestad. Oye, aquí se ve que esta empresa que tú tuviste te falló por esta persona, porque tú diste más confianza de la que no, pues, por confiado. Oye, aquí se ve que,
pues tú en el pasado tuviste un fuerte accidente, que esto puede afectar lo que es la parte de la pierna. Aquí te dice, oye, sabes qué, mira, tú vienes de una casa donde te hicieron esto y esto, pero no tienes rayamiento, no estás bien. O mira, aquí se ve que en la parte donde fuiste al santo, sí, o sea, los espíritus la prenda, dicen que aquí hay una fundamentación bien que te protege, la deidad del río. No, no, sí, yo soy hijo de Oshun. Ah, oye, aquí la deidad que te protege es la deidad de lo blanco, ¿no? Sí, ¿cómo sabes que yo soy hijo de Batalá? No, cosas de verdad así impresionantes, ¿no? Entonces, que son del pasado, ¿no? O sea, tú tuviste, o sea, tus temas con la familia, siempre tus hermanos le hicieron más caso, todo esto. Oye, aquí te trabajaban así una persona, a veces de, híjole, que las personas sorprenden. Hace 6, 7 años que tú estabas así una persona que trabajaba contigo, una mujer, ta, 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 pues fue la que te hizo esto, te afectó así. Entonces, eso es sorprendente, la verdad que. Entonces, ahí tú tienes una manera de decir. Wow, o sea, no me conoce la primera vez que vengo y me están diciendo esto. Incluso la gente cuando llega se sorprende y les digo, a ver, ¿tú qué vas pensando de esto? No, pues es que es muy impresionante, muy increíble. Lo que piensas de que tú llegas, no nos conocemos. Vienes tal vez por el programa, no hay una referencia más allá de ti. Apenas acabo de conocerte, es un gusto. Pues bueno, ¿cómo no vas a creer en esto, en los espíritus, en la prenda que me están diciendo todo esto que yo te estoy diciendo? ¿Es verdad o no? No todo es verdad. Ok. Entonces vamos con eso, después damos las partes ya, la parte divinatoria, que es la cual muy precisa, muy concisa. Las consultas aquí en el sendero no son de media hora, una hora, hora y media, no, 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 son grandes, pese a la gente que tenemos, muchos ahijados ya preparados para todo esto. Ya, las partes de los futuros, los que va a traer la prenda, N cosas, cantidad de cosas. Ya digamos que estábamos ya como en una parte pues interesante, ya una parte pues diferente. Aquí se notaban las cosas de verdad desde que tú entras, desde que se consulta, se está hablando. Y de pronto cuando la prenda, ¿no? Lo tengo que decir, ¿no? Y aquí la gente nueva que ha venido, los ahijados que ya tienen tiempo, que han venido últimamente a esas partes de las consultas, pues de pronto la prenda me empezó a decir cosas pues ya muy, muy, muy importantes, ¿no? O sea, exactamente, a ver, vamos, la prenda dice que tú lo que estás buscando es esto exactamente. Y esto es lo que te va a dar. Sí, padrino, es que eso es lo que estaba buscando. Es que yo tenía problemas en mis empresas, unas deudas. O sea, sin saberlo, ¿no? A ver, aquí se la prenda que te voy a dar los problemas de papeleos para pagar esto, tal, tal, tal. Es lo que vengo de verdad, sí. No, es que no, no, no sabe, me siento sin conocer. Oye, aquí tú tienes una venta, quieres vender esta casa. La prenda te va a decir, cancelar esta venta. Sí. Aquí tienes un cambio, te quieres cambiar de lugar. Tal, tal. Aquí viene que la prenda te va a dar. O sea, cosas que dices impresionantes, ¿no? O sea, tú vienes por tu hija, tú vienes por esto, es la prenda te ayuda. O sea, eso empezó a sumarse, a decir más allá, ¿no? Dirán muchos, no, nah, eso es normal, hace cualquier. Ok, vamos a pensar. Yo no creo que todo el mundo lava, pero bueno, pero vamos a pensar que mucha gente lava. De pronto ya la prenda así de la nada empezó a decir, oye, aquí la persona que te está afectando, no, es que es una persona en mi familia, no, 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 aquí la prenda estoy diciendo que es una persona en tu trabajo. Y empezó primero así, tal fecha representativa en tu trabajo. Por el mes de septiembre, tuviste ahí un altercado. Ya sé quién es, padrino. Ok. Obviamente, después la prenda. Oye, esta persona es un hombre. Es delgado. Nació en tal fecha. Tiene las cejas de tal forma. O el cuerpo así. O es delgado. Es alto. Es bajito. Tiene una particularidad así. Tiene el cabello de tal forma. Ya, o sea, empezaron así. Ya descripciones, ya que fueron. Pues tremenda, entonces ya la gente ya lo ajustaba. Oye, aquí dice que es. Oye, es que una persona va a tener un problema, se va a enfermar. Sí, mira, aquí tu madre, ¿no? Directamente, sabes, es una persona así, así. Tu padre es una persona así, así. Pues imagínense, ¿no? O sea, impresión. Y después, no, no, no. O sea, es que aquí es una mujer que tú conociste, tal, 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 que tiene que ver con la parte laboral. Aquí es una mujer, tal, 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 de tales características, de tales meses, de tales configuraciones física. Que es de tal parte, ¿no? Entonces, pues, realmente impresionante, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? O sea, ahí para mí era mucho, muy impresionante. Después de eso, la prenda ya nos empezaba a decir cuestiones de oficios, de labores, de qué se dedicaban. Lo cual fue muy impresionante, ¿no? Oye, mira, aquí la prenda me está diciendo que. Y sin estar ahí canalizando y decir, ay, no, es que montó el muerto. No, 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 no. O sea, las cosas así vienen, ¿no? Oye, mira, aquí menciona que. Gente que viene que nada que ver, sabemos, pues que tú tienes una empresa de aceros, ¿no? Sí, pago médico. Ah, ok.
O sea, oye, es que aquí tú eres abogado, tú eres esto, o la persona con la cual estás teniendo ese problema, la que te está brujeando, la que te quiso fregar, la que hizo que tuvieras broncas con tu pareja, es una persona, es una mujer, más o menos de tal edad, de tales características físicas, de tales configuración en su rostro, de tal color de piel, de tal color de cabello, de tal estatura, más o menos de tal edad, que es cirujano, que es abogado, que es comerciante. Entonces, pues la gente, pues impresionado, o sea, yo también, o sea, obviamente las personas, sí, padrino, es que yo me dedico, sí, es que esta persona, que es familiar, que es primo, o sea, que es familiar tal. Y así, así como impresionante, ¿no? Meramente impresionante. Y entonces, ya cuando de plano, y ahorita esa parte, perdón que lo comente, pero es que la verdad a mí me emociona, perdón, o sea, que pues como niño, ¿no? Es que me emociona, o sea, ¿cómo se? O sea, yo no pensaba que esto se podría llegar a realizar. O sea, yo veía que, pues sí, a lo mejor podía ver que había personas que te podían decir nombres y esto. La verdad es que yo a ciencia cierta, pues no, una o dos tuve ahí como personas que medio más o menos mencionó algunas cosas, sí, que de las que en mi camino yo conocí o contacté. Y era impresionante, ¿no? Impresionante. Ya con todo eso que te digo, pues ya puedes decir, wow, no, esto está muy cabrón. Y de pronto la prenda empezó a decirme ciertas palabras, ¿no? A veces yo no entendía, no decía, es que no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo. Ah, es como letras, ¿no? Oye, mira, estamos hablando de tal persona, tal, 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 sí. La prenda me está mencionando una M. Algo vago, si lo quieres ver. Es que es María Elena, padrino, la persona que está describiendo y que es así, que es mi cuñado, mi cuñada, perdón, o la persona de mi trabajo. Es María Elena, padrino. Ok, oye, la persona así, así, me está diciendo como una letra K. Sí, padrino, es que mi esposa se llama Karen, ¿no? Entonces yo así de, wow. Y de pronto empecé a decir más letras. Ahorita puedo decir que todavía no se configuran los nombres completos. Pero lo impresionante es que ya no está diciendo prácticamente 3-4 letras de un nombre. Cosa que ya de plano ya no cabe duda entonces de quién te estamos hablando. Perdón, yo dije que al principio este programa iba a ser corto, pero bueno, fue la llamada con Carlos, ahorita que me acuerdo. Y entonces, la verdad es que sí tiene que comentarlo porque es sorprendente, ¿no? O sea, aquí los detractores o los que crean o no, bueno, pues, es más, hasta venga, ¿no? Para que podamos nosotros pues comprobarlo, ¿no? La gente que ha venido, la gente nueva, los ahijados que ya tienen tiempo, que han venido últimamente a esto, yo creo que lo pueden checar. No solamente nombres de personas, nombres de lugares, nombres de cosas. Que apenas estaba pensando en mi negocio y estaba yo viendo si yo compraba esto, aquello, a ver, no me digas, ahí la prenda me menciona tal, precisamente estaba pensando en algo tal, tal. O sea, perdón que los diga, ¿no? Yo me sorprendo mucho. O sea, imagínense, y me pongo en el lugar de muchos, ¿no? De los, incluso de los que ya tienen mucho tiempo se sorprenden, ¿no? O sea, los que ya han estado con encendedor hace mucho tiempo se llega a sorprender, o sea, porque está muy cañón. Y de pronto, imagínense que yo voy a un lugar. Imagínense que no creo mucho o creo un poco, me han sancochado y vengo de un nivel de consultas, pues medio básico o común. Y que yo voy ahí, paso, veo todo normal, tiene la música relativa a Palmayón, ve santería, ¿no? Qué padre. Pues a todos, pues no los veo nada extrafarios, no que el padrino tenga pinche 100,000 collares, veo que todos los alejados, la gente que está ahí normal, bien, sin más extrafarias, no repito, un lugar normal, digamos, adecuado, bien, sin, ahí no suntuoso, limpio, adecuado como digo, bonito pero sencillo, bonito pero sencillo, el monazo así lo considero. Y de pronto llegas, por primera vez, y me dije, pues llegando, y empiezo yo, tengo un tema, y me empiezan a consultar, se presenta la persona que me va a consultar, y por, a ver, el padre, no es que yo vengo, y después no me digas nada. Como les digo, me quita la emoción, yo quiero saberlo todo de ti, sin que tú me digas nada. Yo te voy a decir todo, porque de esta manera te voy a comprobar que esto es verdad, para empezar. El que la aprenda nos va a decir todo, Simón nos va a decir todo. Sí, no, perdón que te lo diga, pero si tú vas a una casa es para que te adivinen, no para que tú les digas tus cosas. Ya tal vez después con el tiempo la confianza ya llamarás, padre, no tengo esta broma. Ah, ok, va. Ahí es diferente, ¿no? Ya es un tipo de confianza mucho, muy diferente. Llegas ahí y de pronto me empiezan a decir, oye, mira, es que tú esto en el pasado, esto tal, tal, tuviste esto, vienes de tal cosa, vienes papá, tuviste, ay, cabrón, pum, 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 pum. De niño esto y eso te generó algo que de grande fuiste desarrollando así a bien o a mal, tuviste este empleo, ta, 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 despreciaste esto, la regaste, ta, ta, ta. Ay, o sea, ya desde eso es así de... Y estamos empezando, ¿eh?
estamos empezando, ¿eh? O sea, va a durar un rato, o sea, pero estoy configurando. Y después ya te empiezan a decir tu presente y cosas bien específicas. Y después te empiezan a sacar, ah, sí, tal persona que es así, así. Y tal persona que se llama de tal forma. Cosas así, ¿no? O sea, y de pronto es, yo me pongo en el lugar así. Si cuando la prenda empieza a decir nombres, letras, cosas así de... Así, hasta la gente que están conmigo, que luego me acompañan en las consultas, así de... la piel se me eriza, ¿no? Como dicen. Y de pronto, pues... Bueno, sí, la verdad es que imagino, ¿no? Es esa forma, ¿no? Y que te digan el... Bueno, que el nombre, que la descripción, que esto. Yo imagino, ¿no? Que si yo voy, aunque sea una persona que crea, una persona que ya ha ido a varios lados, que yo ya, a lo mejor ya tengo coronado algo, voy a tales casas, o vengo de consultar con personas, pues, que son buenas. Pues llegar a un lugar así, yo creo que... Perdón que lo mencione, no es hacer publicidad ni nada. Es que es eso que a mí me impresiona, de verdad. A mí me impresiona. O sea, es casi, casi a todas las personas que llegan. Ya, pero dudas, hija. No, no hay nada. Seguro, sí. ¿Qué quieres saber más? No, pues casi, casi, invéntate una pregunta. Quiero que tener este contacto con la prenda. Porque me impresiona, me gusta mucho. Ok, perfecto. Ah, ¿en el trabajo muy bien, sí? ¿Qué más? No, pues nada. Ok, y no te interesa saber quién te va a apoyar, qué pasa. Ah, bueno, sí, padrino. Ah, mira, la persona tal, tal, y el nombre es así. Sí, padrino, es mi jefe. Sí. Ah, ok. Perdón, ¿no? O sea, casi, casi desde... preguntas. No, padrino, tú me preguntas. No, que ya, padrino, que preguntes. Prácticamente es así como de... sí, a la hora emocionante, bueno, que lo mencioné de esta forma, pero pues, la verdad yo nunca pensé que todo esto pueda llegar a ciertos niveles. Y dejen de eso. Si esto es la parte de adivinación, ahora los trabajos. Pues bueno. Vamos a terminar con esto. Muchísimas gracias a todos por estar en el canal. Suscríbanse si no lo han hecho. La gente real. Comenten y compartan. Pues bueno, yo me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí en El Sendero de los Brujos y les dejo con esta hermosa canción. Y recuérdense, suscríbanse por favor al TikTok. Por favor. Y si gusten, contáctenos. Muchas gracias. Y es honrado en cada ritual religioso, sí. Oye. ¡Oh! Mañunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, así se le debe llamar, no lo debes de olvidar. Mañunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, le gusta su aguardiente, su anís y su puro siempre. Mañunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, con un toque de tambor, agradece los favores, escúchalo. Mañunga Lubaniba.